Muy atentos los jóvenes a esta información que están decidiendo por su futuro profesional. Actualmente en Colombia hay un déficit de ingenieros, por lo que el clúster de tecnología de Antioquia hace un llamado a los jóvenes de Medellín para que se motiven a estudiar ingenierías y accedan al gran campo de acción que hay en el país. Muchos son los mitos que los jóvenes de la ciudad tienen a la hora de estudiar alguna ingeniería, lo que los lleva a escoger otras profesiones. El grado de dificultad y las matemáticas son algunos de los temores a la hora de escoger estas carreras. Porque ven que la carrera de ingeniería tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque una ingeniería te requiere matemáticas, cálculo y un sinfín de otras leyes con matemáticas. Yo creo que también hay como una preconcepción de que la ingeniería es muy difícil. Es por esto que en Colombia hay un déficit de 70.000 ingenieros, lo que lleva al clúster de tecnología de Antioquia a realizar una campaña para motivar a los jóvenes a formarse como ingenieros. Estamos yendo a través de la Secretaría de Educación de Medellín a los colegios públicos de la ciudad a mostrarles a estos jóvenes, primero, a decirles que son talentosos. O sea, que esto no, que estudiar tecnología no es para un sector específico de la sociedad o con unas condiciones específicas. Recordemos que el clúster de tecnología de Antioquia reúne 33 empresas, las cuales generan 4.000 empleos en el departamento. Se estima que los recién graduados en esta área tengan una remuneración de 1.800.000 pesos. Necesitamos es que tengan unas habilidades muy fuertes y van a poder acceder a empleos de calidad y muy bien remunerados. Asimismo, la industria de la tecnología le aporta el 1.8% del Producto Interno Bruto al país.